El director Juan Reynoso brindará este lunes 2 de octubre al mediodía una conferencia de prensa en el que dará a conocer la lista de convocados de la selección peruana que enfrentará la fecha doble de las eliminatorias ante Chile y Argentina que se jugarán el jueves 12 y martes 17 de octubre en Santiago y Lima. No se ha mencionado oficialmente si se darán a conocer los nombres de los futbolistas que militan en el medio local o de los que juegan en clubes del exterior. Una de las sorpresas en esta nómina sería la de Oliver Son, luego que obtuviera su documento nacional de identidad. Con esto, el defensa de Silkeborg podría ser convocado por la bicolor. Para estos partidos podrían volver algunos elementos habituales en la blanquirroja, como Cristian Cueva, Edinson Flores, Pedro Aquino, Brian Reina y Gilmar Lora, que no fueron parte de los partidos contra Paraguay y Brasil en la primera y segunda fecha. El entrenador tendrá que plantear el 11 que buscará el triunfo frente a Chile y Argentina. El equipo lamentablemente no podrá contar con Gianluca Lapadula, ya que el jugador se encuentra en proceso de recuperación. Asimismo, se presenta una situación similar con André Carrillo, quien se enfrenta a un periodo de inactividad debido a una lesión. Con la llegada del jugador del Silkeborg a la selección peruana y con la probable baja de André Carrillo, Juan Reynoso podría adelantar a Luis Advíncula y jugar con Oliver Son como lateral derecho. Asimismo, otra de las dudas en el combinado patrio es Raúl Ruiz Díaz, el delantero de Seattle Sounders, tiene una lesión en la isquiotibiales. Afortunadamente, la bicolor tendrá a Paolo Guerrero en óptimas condiciones, ya que el depredador viene de anotar un doblete en el triunfo de Liga de Quito por 3-0 ante Defensa y Justicia por Copa Sudamericana. Este podría ser el 11 de la bicolor: Pedro Valese, Oliver Son, Carlos Zambrano, Alexander Collins, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshi Mario Tun, Luis Advíncula, Christopher González, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero. Claudio Pizarro, ex capitán de la selección peruana, se pronunció sobre el rendimiento de Raúl Ruiz Díaz, quien fue víctima de una serie de críticas después de la derrota de Perú ante Brasil por la fecha 2 de las eliminatorias. Yo a Raúl lo he visto jugar muy poco en la selección. La verdad, no ha tenido suficiente tiempo para poder demostrar. Es bien complicado. Para mí, Raúl es un delantero muy bueno, un delantero nato, a pesar de que no es un delantero muy grande. Anota muchos goles por su velocidad, por su picardía. Producto de eso es que esté en un club como el Seattle, anotando muchos goles y le va muy bien. Lamentablemente no ha tenido oportunidades importantes en la selección, porque ha tenido algunos partidos por ahí, pero a veces las situaciones no se dan. El delantero vive de la confianza y en algunos casos, cuando no la tienes, es complicado. Y para eso hay que seguir trabajando, cada vez más duro, seguir buscando la posibilidad de anotar un gol, dijo Pizarro sobre Ruiz Díaz. Con el peruano Alexander Collins, los 90 minutos AEK Atenas venció por 2-1 a Atromikos por la sexta fecha de la Superliga griega. Celta de Vigo igualó 1-1 de local ante Alavés por la séptima fecha de la liga. El peruano Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo. Con Luis Advíncula durante todo el partido, Boca Juniors igualó 0-0 con Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido de vuelta será el próximo jueves en Brasil.